Bueno, otra vez estamos en La Paz, provincia de Entre Ríos, y nuevamente vinimos con la gente de Posta Surubí, que ofrece servicios aquí en esta localidad, al norte entrerriano. Y ahora venimos con Adrián, que ya fuiste, nos acompañaste en el último relevamiento. Sí, ¿no? Es Alberto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La expectativa para hoy? Bueno. Yo creo, tenés cara de sacar el primer pescado. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Y también estamos con Patita, conocido como Patita, pero el nombre verdadero. Mi nombre es Santiago. Santiago. Y me dicen Patita. Sí. ¿Guía de pesca hace cuánto? Sí, hace muchos años ya. Y con la posta ya fácilmente 15, 16 años que tengo posta. Bueno, ¿a qué lugar nos trajiste a hacer el relevamiento? En este lugar estamos en la Cancha del Este. Cancha del Este. Cancha del Este. Ajá. ¿Sobre el Paraná sería? Sí, sí, sobre el Paraná. Y a 5 minutos de La Paz. A 5 minutos de La Paz, de La Posta, de La Posada. Bueno, ¿y qué expectativas tenemos para hoy? Y en este momento ahora estamos buscando los del surubí, así que junto con Adriana acá a ver si podemos meter uno o dos surubicitos. Sí. Así que estamos en espera a ver qué pasa. ¿Modalidad, hablando de espera? Estamos anclados. Y luego anclados vamos a buscarlo al garete. A ver si... Está el garete también. Esta modalidad, ¿usar una carnada, plomada? ¿Cómo estaría armada la puntera, Adrián? Y con un plomito de 40, uh-huh, y una morenita media grandecita, porque como está el agua negra, ajá, para que pueda ver el pescado bien la carnada. Ahí está. Bueno. El chicote, ¿ves? Más 30 centímetros. 30 centímetros. Pero la plomada de 40. Sí, 40. Uh-huh. Bueno, vamos a jugar con nuestros televidentes que hagan sus apuestas de cuál es la caña que va a sacar el primer pez. ¿La de Adrián o la de Patita? Pero, ¿surubí? ¿O cualquier pez? Cualquiera. Vamos para el surubí. Dale, ¿y cuál va a ser el primer pez? Acá está. ¿Con esa? Este, marca Samurai. Yo me voy con la blanquita esta, que la nota pasada. Bueno, ahora lo vemos. Fue buena. Yo creo que voy a sacar el primer pez y no va a ser surubí. El presentimiento que tengo, y disculpame, pero me parece que va a ser otra cosa. Fuera de surubí, ¿qué puede salir? Mandubé amarillo. Mirá, si le acertás, ¿qué premio te podés ganar? ¿No? Si llegas a sacar el mandubé amarillo. ¿Qué premio me va a dar? Bueno, arrancamos entonces pescando en La Paz de esta manera. Lo habíamos dicho. ¿Qué especie tenemos acá, Patita? Este es mandubé amarillo. Mirá qué lindo, ¿eh? Lindo mandubé. Buen tamaño. ¿Qué pasa con las chuzas de esta especie? No hay peligro, ¿no? No hay peligro. Vamos a mostrarlo bien ahora, Adrián, para que la gente pueda reconocer lo que es un mandubé, que le dé el sol, que le dé el sol. Ahí está. Mirá lo que es. Tiene tamaño. Sí. Tiene hasta la cara de un tiburón, ¿eh? ¿Mira? Sí. Debe ser pariente. Ese primo. Bueno, al agua. We'll be right back.
vez a Adrián con otro pez. Bastante lejos lo tenía, ¿no? Sí, unos 50 metros. 50 metros. Encima se nos rompió el ionador. Ah, es importante eso. Es importante, sí. Se puede pescar sin devanador, pero el problema es que cuando está enrollando la línea junta de un solo lado y después se dificulta hacer los lanzamientos. Entonces, por eso el devanador cumple la función de distribuir la línea en todo el ancho del tambor, no de un solo lugar. Se van a dar cuenta el día que no tengan devanador lo que vamos. Bueno, a ver qué tenemos acá. ¿Puede ser un cachorro? Mira, paticito. Paticito. Patita, seguimos con Adrián, pero seguimos con la variada. Ah, bueno, bueno. ¿Por eso vos no estás sacando nada? No, no, no. Un paticito. Qué lindo. Qué lindo animalito. Qué lindo patito, ¿eh? Muy bien. Mira, Adrián, ¿eh? Vamos. Vamos, que esto recién comienza. Estamos. Tenemos tiempo hasta el... Recién comienza, hoy estamos a 29 de febrero, un día que para el año que viene no va a existir más. Al final nos ganaron lo de la otra embarcación, Adrián. ¿Te parece? Mirá qué lindo, che. El guía, Orlando. Orlando. ¿De dónde son? María. Villa María. Villa Nueva, perdón. Villa Nueva. Bien ahí. Espectacular. Villanueva, Córdoba. Villanueva, Córdoba. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, espectacular. Los invitamos a que vengan a La Paz. Vamos, ¿eh? Dale. Muy bien, espectacular. Muy bien. Espectacular. Gracias. Che, nos estamos quedando cortos nosotros, ¿no? Ya vamos a sacar más grande. Bueno. Ya vamos a sacar más grande. A ese pescador por ahí le erramos, pero en esta oportunidad... Se pudo asegurar la pesca. También está muy sucia el agua. También. Y bajó 10 centímetros en 5 horas. Habrá bajado 10 centímetros de agua. Por lo menos. Sí, por lo menos bajó. Sí. Sí. Bueno. No, está bajando mucho, está bajando. Muy bien. Tu embarcación en buenas manos. Guardería Náutica Carlos Eugenio. Pringles entre Vélez Sarsfield y Santiago del Estero. Ciudad de Corrientes, Argentina. Mira, si tenemos que contar la cantidad de surubí que sacaste, te tiene que ser. Y más o menos 20, con la cantidad de pique que tuvimos. ¿Eh? Lamentablemente. A ver. Eso. Lindo cachorrito. Bien, pistola. ¿Viste cómo te acomodé la lancha, pata? No, así que no estoy para. ¿Salió uno pequeño? Sí. Mirá qué lindo. Guarda.
Guarda la chuza. Guarda que este ya está comido, ¿eh? La chuza. Guarda la chuza. Ahí tenés un surubí. Surubicito. Que debe ser del tamaño de... de mi zapato, más o menos. Qué cosa chiquita. Mirá vos lo que es. Y después mirá. ¿Qué pasó? Ah, un mosquito, sí. Bueno, vamos a devolverle de este lado. Sí, sí. Pero mirá lo que es. Pez es. ¿Se va? Se va Matías. Ahí se fue Matías. Vamos un poco afuera. Bueno, aquí lo vemos a Adrián con... otro cachorro. ¿Qué pasó? Se fue. Bueno, pero... ¿qué te sorprende? Se fueron 25, se fueron por lo menos. No, pero este era bueno. Este era bueno, sí. Se nos está yendo el día. Estamos finalizando con este relevamiento de pesca en La Paz, provincia de Entre Ríos. En realidad, vamos a aclarar, no es en La Paz, es en zona de La Paz. Porque si hubiésemos pescado en La Paz, estaríamos pescando en las calles. ¿Eh? No, pero no, estamos pescando en zona de La Paz. Así que, Adrián, muchas gracias. La verdad que nos regalaste algunas capturas. ¿Eh? No es la cantidad que queríamos, pero... erramos un poquito de pique, pero... sí. Sacamos alguno. Sí, yo dije en realidad 25, pero no, nada que ver. ¿No? Fue una exageración. Sí, vamos... no, fue mucho menos. Pero fue menos, ¿no? Fue mucho menos. Pero claro, tuve una suerte que mi amigo Adrián, uh-huh, la verdad que me salvó las papitas. Salvó las papas. Salvó las papitas, lo felicito a él. Ajá. Que pudimos terminar la nota. Habían dos lanchas más de Posta Surubí que alcanzamos a filmar, sí, una captura. Una captura. Sí, sí. Pero después nos enteramos que sacaron bastante, sí, ellos sacaron. Ellos sacaron bastante. Los turistas. Sí, sí, sacaron bastante. Que venían de Córdoba, ellos sacaron bastante, sí. Así que podemos decir que el surubí está el surubí en está. La Paz. Hay que buscarlo. Uh-huh. Está medio un poquito difícil, pero hay que buscarlo. Sí, gracias Adrián. Gracias a vos. Nos salvaste las papas. Algo pudimos hacer. Algo pudimos hacer. La próxima vamos a hacer de, no sé, de variada, no sé. Puede ser. La vez pasada, la última vez hicimos de dorado. De dorado. Se pescó muy bien. Arriba de 30 grados acá. Sí. Hoy estuvimos en la mona, ¿cierto? Sí. Hoy se veía dorado. Todavía. Hoy la misión era el surubí, tuvimos, pero no fue... No fue muy, pero bien. Pero todavía. Así que la próxima, por ahí probamos el pacú. ¿Por ahí? ¿Qué sé yo? Puede ser. ¿Qué sé yo? Es cuestión de intentar. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta La Paz. No paramos. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos.